Había hackeado la escotilla anal de mi tragidérmico para poder cagar fuera de la nave. Y de hecho no tardé en esparcir desechos transgénicos por el espacio exterior. No por joder a nadie, vaya, sino por recordar viejos años en la playa. Pero no tardaron en llegar varios agentes raya de la Interciberpol, a los que por aquí llamamos ciberpollitos, armados con inyecciones multa, dosis beta de metaedor y grado de culpabilidad tres medios. Tras disparar mi conejo crítico, los agentes danzaban en pedazos de tamaño dispar cual cortejo meteorítico, y los intestinos semejaban hipnóticas lombrices y un globo ocular robótico ya en estado lítico parecía mirarme y guiñar su microbíceps como avisándome de que otros ciberpollitos venían de camino. Así que me dirigí al agujero negro más cercano, eché el ancla arconte y los esperé impreso en el horizonte de sucesos, saboreando una guindilla. Claro está que esta vez no vinieron apuntando con la jeringuilla ni salieron de la nave polla. Lanzaron un rayo láser Troya al clave de mi ancla con la mala joya de hacerme desaparecer, pero al parecer no sabían que mi ancla era tipo arconte, por lo que pasaron al plan B. Y justo entonces saqué a relucir a mi negra nieves hongo y los incivili movilicé, reduciéndoles al fondo cósmico de hologramas. Luego esnifé un pequeño cibercirrocúmulo de radiación Hopkins, y una vez en casa túmulo me preparé un poleomenta paleomental y repensé el drama en croma bajo una ducha de cromo.